Virandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jnatasmay Shri Gurave Namah Vandeham Shri Guru Varam Shri Rupanuga Pravaram Rajara Sarasikam Chanarayanam Tantrapana Gurave Gora Chandraya Radhikaya Taradaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tarabhaktaya Namo Namah Anarpita Charinchirat Karne Vartina Kulau Samach Palitu Munato Chvalarasam Sobhaktushyam Hari Purata Sundari Yuti Kadamba Sampita Sadagridaya Kandares Pura Tubasa Chinandana Shama Sundar Chikandat Shekat Smeraha Samurali Manohara Radhi Khara Sikamang Kripani Jat Swapriya Charanam Kinkarim Guru Vanchakalpata Rubhya Shakri Pasindhu Vyavacha Patitanam Pavanavyo Vaishnavibyo Namo. Primero que nada quiero ofrecer reverencias millones de veces a los pies del loto de mi divino maestro espiritual Nitya Lila Pravistuam Vishnupad Paramahamsa Paribraj Akacharya Ashtutarasatra Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Guru Maharaj y oro por su misericordia sin causa. También quiero ofrecer mis Danda Pranams millones de veces a los pies del loto de mis Shiksha Gurus, de mis guardianes espirituales, de todo el Rupanuga Guru Varga, de todo nuestro Sampradaya, y oro por su misericordia sin causa. Y también le ofrezco mis pranams, mis respetos a todos los que estamos aquí, todos los que están aquí presentes, Hare Krishna, todos los que escucharán Hare. Bueno, hoy vamos a empezar el estudio del Dashamulatata. El Dashamulatata son las 10 enseñanzas que estableció Sri Chaitanya Mahaprabhu en este mundo. Sin estas 10 enseñanzas, en realidad, no podemos entender qué es esto que vino a dar Mahaprabhu. Hay gente que yo conozco de 5 años, 10 años, 15, 20, 30, 40 años de ser devotos, bhaktas, llamarse bhaktas o llamarse sadhakas, que significa practicantes, pero si no saben lo que es sadhan, la práctica, que es Shuddha Bhakti, es devoción pura, ¿cómo pueden llamarse siquiera? Aunque tengan 40 años, no han practicado el proceso real tal y como es. Por eso es importante saber, vamos, es tan, tan profundo todo, que una persona, si llega a estudiarlo, que es tan difícil, bueno, no es difícil, pero vamos a ver, que de hecho yo cuando llegué al mat, por primera vez, en Keshavari Gaurya Mat, a las primeras veces, me acuerdo que Maha Maharaj nos dio el papel con el Dashamulatata. Y yo ni lo volví a ver por años, porque estaba en otra cosa con Gurudev, pero ya después entendí, por la inspiración de Gurudev, de que si uno no aprendía esos tatas, esas verdades, esos principios que estableció Chaitanya Mahaprabhu, nunca va a poder entender lo que es realmente esta línea. Entonces se vuelve una conciencia Krishna social, donde la gente va los domingos o una vez al mes, ay, hola, ¿cómo estás? Y dice, ay, me pongo en sari, sí, se me adivino. Y aquí, ay, ay, ¿cómo vamos? Y ya, y ja, jiji, ja. En la India, cuando vivimos allá, ¿cómo era? Era, Gurudev nos hacía prácticamente adictos a el Harikata. Lo más importante es Harikata, porque uno puede leer los libros. De hecho, Gurudev nos decía, en ningún lado está dicho que uno debe leer libros. Dígame, ¿a dónde dicen Shastra deben de leer? Nunca. Siempre se dice uno debe de escuchar. ¿Cómo? Uno debe escuchar del Guru una vez, dos, tres, 100 clases, 500. El mismo Tata, el mismo Siddhanta, repetidamente. Y ya después, Gurudev da una bendición, ahora sí, vaya y repite a otros. Ese es el proceso real. Uno tiene que escuchar. Después uno puede decir, ok, bueno, voy a tratar, no sé nada, pero bueno, voy a tratar de repetir. Porque el escuchar, precisamente, vamos a empezar. Gurudev decía que hay dos versos, y que si una persona no se sabe esos dos versos, no se puede considerar su discípulo. Esos dos versos, uno se llama el Dashamulatata, las 10, mul significa como una raíz. Que las 10 enseñanzas fundamentales, que es como el fundamento, el cimiento de todo. Entonces
Entonces, este verso es Amnaya Prahatatam Harimiham Paramam Saram Shaktim Rasaptim Tatihinam Sam Sajiva Prakritim Kavritam Tavimuktas Chavavat Ved Aveda Prakasham Sakalam Apihar Sadanam Shuddha Bhakti Sadhyam Tapritim Eveti Upadesh Sadanam Shuddha Bhaktim Sadhyam. Ay, es que cuando lo hablo así se me olvida. Es Sadaram Shudavatim Sadhyam Tapritim Eveti Upadeshati Janam Gorachandra Soyam Saha. Entonces, estas son las 10 enseñanzas establecidas por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Este verso lo escribió Bhakti Vinod Thakur. Y en este verso vemos que todo el Jiva Dharma, prácticamente cada punto que él está hablando en este primer verso, cada punto es un capítulo entero que explica estas tattvas. Entonces, el primero se llama Praman Tattva. Praman. Y los otros 9 puntos se llama Prameya Tattva. Entonces, Prameya en realidad son por sí mismo, sí es de una vez ya las verdades filosóficas establecidas por Mahaprabhu. Pero el primero no es una verdad filosófica. Lo que es significa Praman. Praman significa la evidencia de las escrituras. Significa el respaldo de las escrituras. En otras palabras, que nadie puede enseñar nada que esté fuera de Shastra, de las Shastras. ¿Qué son las Shastras? Son todos los Vedas. Ahora vamos a explicar qué son estas escrituras. Shastra, las escrituras son, por ejemplo, en los Vedas. Pero aquí esto va a ser muy, muy profundo. Porque las escrituras védicas la primera era Rig Veda, son 4 Vedas. Entonces, Vyasa Dev es el compilador de los Vedas. Él tomó a diferentes rishis, diferentes sabios, para cada una de estos Vedas. El primer Veda es Rig Veda, fue el primero. Y es a donde están todos los himnos védicos, Rig Veda. Después está Samaveda, que son todas las canciones, todos los mantras. Y después está Yajurveda, que es todos los mantras para hacer yagyas de fuego, para hacer ceremonias, todos esos mantras de las reglas, de los sacrificios de fuego, etc. Los protocolos. Y después está el cuarto Veda, que se llama Atharva Veda, que son como los mantras como para hacer como encantos mágicos, como tantra mantra, pero es para la gente con mentalidad un poco tamásica, como digamos, existen 3 modalidades de la naturaleza material. Una es sattva, que es la bondad. Todas las entidades vivientes estamos bajo la influencia de esas modalidades. A veces es la bondad, que es, por ejemplo, bueno, levantarse temprano, o digamos, el tipo de comidas que son sátricas. Y a veces estamos bajo la influencia de Rajaguna, que es la acción, siempre querer buscar frutos a cambio. Hago una acción para obtener un fruto. Por ejemplo, trabajo para obtener dinero. Trabajo porque quiero ese tipo. Casi todo el mundo está bajo esa guna, que es Rajas, que siempre quiere obtener frutos de sus acciones. Se llaman los karmis, las personas que trabajan para obtener un fruto, trabajan, que creen que la meta de la vida es trabajar para obtener un fruto. Después está la otra modalidad de la naturaleza material, que son 3, ¿verdad? Sattva, bondad, raya, que es acción o pasión de obtener algo. Y está tama, la oscuridad, la ignorancia. Que es esas personas que están bajo esa influencia, ¿qué es lo que van a querer hacer? Por ejemplo, tomar alcohol, fumar marihuana, comer carne, y dormir,
Yo ahora estoy totalmente influenciada por la modalidad de la ignorancia. Este año que he estado sola, he estado durmiendo, más de la cuenta y todo. Pero bueno, por lo menos uno sabe que es una modalidad y uno puede cambiarla. Bueno, entonces, esto lo estaba diciendo porque en los Vedas, que uno dice, hay que seguir los Vedas. Los cuatro Vedas, pero en realidad no todos los Vedas son beneficiosos para nosotros, porque hay unos Vedas que son sátvicos, otros que son rayásicos y otros que son tamásicos. Y con los mantras que sobraron, entonces Vyasadev, ¿qué hizo? Él escribió el quinto Veda. ¿Cuál es el quinto Veda? Toda la parte histórica, donde está el Mahabharata. El Mahabharata y el Bhagavad Gita también va incluido dentro del quinto Veda, que se consideraba para las personas menos inteligentes, para las personas con menor inteligencia. Se dice que era como para gente que no era muy intelectual, y se dice en ese entonces y las mujeres, pero bueno, no conocían las mujeres de ahora, nosotras. Ese es mi comentario personal. Todo ha cambiado. Entonces, esos cuatro Vedas, los cinco Vedas inclusive, imagínense que todos estos Vedas los compiló Vyasadeva. Vyasadeva es una encarnación de Krishna, que es la encarnación que vino a compilar los Vedas. ¿Por qué? Porque en Kali Yuga, la era de Kali, que empezó hace 5000 años, antes de que empezara, todo el conocimiento siempre ha sido transmitido oralmente, con el sonido. Por eso Shruti, se le dice también a las escrituras, dice Shruti. ¿Qué son Shrutis? Que es escuchado. Eso es el significado Shrutis, que es escuchado. Entonces aquí cuando dice Amnaya Prahar Tatat Harim, que son las 10 verdades fundamentales, la primera es Praman, que es la evidencia de las escrituras. En otras palabras, yo no puedo ponerme a hablar, dizque las enseñanzas de Mahaprabhu, inventando mi propia filosofía, como existen muchísimos hoy en día. ¿Cuántos no hay? Vemos que cada quien, todos los días, nace una filosofía, el yoga de la cerveza, el yoga de las, yoga de las cabras, el yoga de... ¿Qué más hay? Sleeping yoga, de los perros, o sea, es una cosa que uno dice, qué insulto a los verdaderos seguidores de yoga, por ejemplo. Entonces, todo esto, todas las enseñanzas están siendo cada vez más diluidas y prostituidas. Las enseñanzas puras. Ahora cada quien mezcla y hace las enseñanzas que le da la gana. Y ese es el problema que la gente sincera anda buscando. Y hay tanta información, casi que el problema que tenemos hoy es la cantidad de información con la cual estamos bombardeados durante todo el día. Uno prende, yo a veces digo, ya no puedo más y lo pago, y digo, ya no más. Inclusive con las escrituras, porque ahora voy a explicar. Porque hay algo más que va, inclusive más, pero eso vamos a describirlo poco a poco. Tanto conocimiento también, si no hay realización, ¿de qué sirve? Gurudev solía decirnos que Shastra, las escrituras, el conocimiento sin realización interna, no es conocimiento. Es como un loro que repite, todo, escucha y repite. Está muy bien, pero no es verdadero conocimiento. El conocimiento, hay que tener una visión interna de esto. Por eso es importante escuchar del Mahabharata una, dos, tres, 10 veces, 100 veces, todos los días, por años, por décadas. Y algo llega del corazón, algo. Entonces, el punto que estoy diciendo es que el primer punto es Praman, la evidencia de las escrituras, pero dice Avnaya Praha, que ha sido dicho, que uno no puede decir nada, ni puede enseñar nada, que no haya sido, que no esté respaldado por Shastra. No es como hoy en día que yo me pongo a inventar mi propia línea, bueno, voy a inventar mi línea.
que todo el mundo, hay tantos especuladores hoy en día que es que se hacen profesor, ay, yo doy un taller, $3,000. Vámonos a la playa, un poquito, tiramos un poquito café al lado, ay, tomamos café, esto es sagrado. ¿Eso qué es? Y al lado un poquito de canción, jijija, cantar, y cobran $1,000, $2,000. Digo yo, pobre gente. Yo me pongo la mano con el pobre gente. Yo lo que digo es, pobre gente. ¿Cómo es engañada la gente? Pero no es engañada, porque los que tienen la propensión de engañar a los demás van a obtener ese tipo de maestros que les enseñen esas cosas. El que realmente tiene una sinceridad en su corazón, van a llegar a personas que le dicen, esta es la verdad no soy yo, ni la tiene él, ni la tiene ella, la verdad es Dios, Dios es la verdad absoluta, solamente Dios es la verdad. El que tiene honestidad, Dios va manifestando ese conocimiento en el corazón de esa persona, poco a poco va llegando. Entonces Vyasadeva, después de compilar los Vedas, pero explico, ¿qué es Brahman? Brahman es la evidencia, pero la evidencia que ha sido establecida en las escrituras y que ha sido transmitida oralmente en una cadena de sucesión discipular. Tiene que ser una conexión de almas realizadas. En ese proceso, eso es lo que se llama Avnaya Praha, que tiene que ser transmitido y a través del sonido todo llega. Entonces, como digo, todos los Vedas están divididos en cuatro: Rig Veda, Sama Veda, Tara Veda, Yajur Veda. Es más, hay el quinto Veda, donde están los la parte histórica de Krishna, Bhagavad Gita, Mahabharata. Itihasas. Y después están, bueno, están los Itihasas, Upanishads. Pero no estaba. Entonces, ¿cuál es el primer punto? ¿Cuál es el primer principio que estableció Mahaprabhu? Que uno no puede, como yo, voy a inventar mi filosofía, bueno, voy a mezclar un poquito de esto con esto y hago mi propio nombre, o bueno, inventemos hacer adoración de la tierra y Pachamama, y eso es mi línea, por ejemplo. ¿Pero dónde está escrito esto? ¿A dónde está? Inclusive, tal vez está mencionado. Entonces, a la gente se pega mucho a los Vedas, hay que seguir los Vedas, hay que seguir, pero nuestros Vaishnavas inclusive, no es tanto así, ya les voy a explicar por qué. Porque Vyasadeva, después de compilar todos los Vedas, imagínense el trabajo de compilar miles de libros, dividirlos de una manera, los escribió de una manera más sencilla, porque la gente no los podía entender, era muy difícil entender. Otra cosa es que tenemos que saber que los Vedas no es cualquier persona que se sienta a escribir, como hoy en día cualquiera puede inventar cualquier libro, poesía, etc. No, los munis y los rishis están en meditación, en trance, totalmente en control de todos sus sentidos, en celibato, brahmacharya, por miles de años, en trance, y se revela todo ese conocimiento. Cuando salen de su trance, entonces lo graban. De hecho, siempre ha sido oral el conocimiento, pero como iba a empezar esta era de Kali Yuga, la era de hierro, la era de la hipocresía, la era de la duplicidad, entonces se iba a perder todo este conocimiento. Y por eso fue que se puso en escritura hace 5.000 años. Si no, se iba a perder. La inteligencia es, del humano es... No podemos recordar yo ni lo que hice hace un rato, hace una hora. La duración de la vida es muy corta, 100 años, etcétera, etcétera. Entonces, es la evidencia de Shastra. Pero Vyasadeva, después de compilar todos los Vedas, estos cuatro Vedas que les expliqué, él no estaba feliz en su corazón. Él se sentía unease, que es inquieto y insatisfecho. No sabía por qué. ¿Qué son los Vedas? ¿Cuáles son las? ¿Qué fue lo que escribió Vyasadeva? Veda Vyas, Dvaipaya
Vyasadeva, ¿qué fue lo que él dijo? Él dijo que cuatro metas humanas existen. Y respecto a esas cuatro metas, él, los Vedas están referidos a esas cuatro metas humanas. La primera es kama, deseo. Todo el humano, de cualquier parte del mundo, Costa Rica, o ahí la Patagonia, o el Canadá, o Chile, o Nicaragua, México, cualquier país de América, Europa, Finlandia, Irlanda, Francia, Italia, o en Asia, en Tailandia, en cualquier país del mundo, de África, Kenia, siempre van a existir estas cuatro metas humanas. La primera es kama, deseo, los deseos materiales, los deseos. Todo el mundo quiere ese deseo de disfrutar los objetos de los sentidos. Eso es deseo, esa es la primera meta humana. La segunda meta humana es artha, que es el desarrollo económico. Toda la gente trabaja y trabaja y trabaja. ¿Por qué? Para obtener dinero a cambio. O sea, el trabajo, todo el mundo trabaja porque creen que lo más importante en este mundo, la meta número uno de toda la humanidad, es obtener dinero. Toda la gente trabaja y trabaja y trabaja. Porque tengo que tener dinero, ¿para qué? Para cama. Para poder satisfacer todo ese cama, todo ese deseo, todos esos ilimitados deseos que nunca, jamás se sacian. Es como echar ghee al fuego, crecen más y más y más. Nunca, los deseos jamás dejan de manifestarse. Entonces, el primer deseo, y los Vedas, Vyasadeva escribió específicamente para esas cuatro metas humanas, de cómo seguir, cómo regular los deseos, o por ejemplo, el dinero, qué hacer con el dinero. Por ejemplo, si estoy en donación a un Brahmin, me puedo elevar a los planetas celestiales. Todo ese tipo de eso era lo que se referían los Vedas, Vyasadeva. La tercera meta humana es dharma, no la religión eterna del alma, que es Jivera Soropoya Krishna Nitya Das, que soy sirviente eterno de Dios. Es prema, es amor por Dios, no. Sino la religiosidad temporal de este mundo, las prácticas temporales de este mundo. Por ejemplo, dar a caridad, ayudar a los viejitos, ayudar a los niños con enfermedades, ayudar a los pobres. Todo este tipo de caridad, que puede ser como para muchas religiones, es la máxima expresión de su religión. Pero en realidad es una actividad material temporal de este mundo. Porque en el mundo trascendental no existe esto. No existen enfermedades, no existe vejez, ni tampoco enfermedad, ni parálisis, ni nada de esas cosas. Solo existe bienaventuranza eterna. Entonces, esas prácticas de este mundo, en esas religiones temporales, son religiones temporales de este mundo. Dharma, que son la religión de códigos morales de la sociedad, que hay que ser así, de que sí. Por ejemplo, bueno, luego lo digo, que la mujer tiene que ser muy obediente, tiene que siempre seguir al esposo, y tiene que ser obediente. Esto es lo que explica Dharma en los Vedas. Pero la persona nunca va a estar feliz con ninguna de estas prácticas. Ni kama, ni artha, desarrollo económico, ni tampoco dharma. Religiosidad, códigos morales de una sociedad. Entonces va a la cuarta meta humana. ¿Cuál es? Moksha. Moksha. O mukti, liberación. Todo el mundo quiere la salvación, todo el mundo quiere la liberación. ¿De qué? De todos los sufrimientos de este mundo. De los sufrimientos de este mundo, del ciclo de nacimiento y de muerte. Pero ese tipo de liberación y salvación lo que hace es que hace que se funda el alma con Dios y pierda su identidad eterna individual.
para tener una relación de amor con Dios. Si somos uno, perdemos la identidad. No podemos sentir porque ya no tenemos una personalidad individual, una identidad, sino que al fundirse uno pierde la semilla que es la que hace que se desarrolle nuestro cuerpo eterno trascendental espiritual. Si la deja. Entonces, esas cuatro metas humanas era lo que Vyasa, de ver compilador de todos los Vedas, imagínense. Vyasa compiló todos los Vedas, no estaba feliz en su corazón. Y estaba así triste, insatisfecho. Llegó su Gurudev, su maestro espiritual, su divino maestro llegó a ese lugar. Él se llama, ¿quién? Se llama Narada Muni. Un gran, gran sabio. Siempre anda por todos los planetas y universos cantando con una vina los nombres y las glorias trascendentales de Krishna. Y cuando él llegó, su Gurudev, Vyasadev, llegó su guru, el de Vyasadev. Entonces le puso un asiento de honor, le dio pranams, lo adoró como, esa de, como siempre se debe de hacer cuando llega el maestro espiritual, darle mucho respeto, honor, adoración. Y le dijo, bueno, lo glorificó Narada Muni. Le dijo, has hecho un gran trabajo, has compilado todos los Vedas, lo has dividido, lo has clasificado, has hecho una gran labor. Lo glorificó. Dijo, sí, Gurudev, pero no estoy feliz en mi corazón. Entonces le dijo, tú puedes sentir felicidad identificándote con objetos de este cuerpo, como objetos de la autorrealización. ¿No? Le dijo, si no has hablado de bhakti, de devoción, apenas un poquito mencionaste, pero una línea, un párrafo. Todos los Vedas gigantes y un poco, poquito que bhakti. Si no hablas de prema, la quinta prema pumartomaham, la quinta y suprema meta humana, que es el amor, amor por Dios. Hasta lo dice el Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios, no al prójimo, no a los enfermos, no a los... A Dios, sobre todas las cosas, primero. Entonces Narada Muni lo regañó, lo reprendió. Te dijo, si no hablas sobre bhakti, si no hablas sobre prema amor divino, ¿cómo puede tu corazón ser feliz? Si no describes la personalidad de los bhaktas, que son los devotos que tienen devoción trascendental en su corazón, ¿cómo pueden sentir felicidad? Gurudev en Houston una vez decía, bogus! You have just confused everybody, bogus! Mi guru. Que Gurudev decía, malo lo hiciste. Has confundido a todos con los Vedas. ¿Por qué? Porque nadie sabe quién es la suprema personalidad de Dios. Creen que es Ganesh. Ah, no. A Garuda. Ah, no. Es Shiva. Ah, no. Es Brahma. Porque en los Puranas está el Brahma Purana, está el Shiva Purana, está el Vishnu Purana. Hay muchas escrituras. Y se menciona el Señor Supremo, el Señor Supremo, el Señor Supremo. Entonces dijo, has confundido a todo el mundo con tus Vedas. Porque nadie sabe quién es Dios. Ete chamsa kala punsha kisastu bhagavan swayan. Que Krishna es la fuente de todas las encarnaciones, todos los avatars vienen de Krishna. Esto lo has explicado. No, Gurudev no sabía. Ya has explicado como Krishna, que es Krishna, que es, si quieres cerrar la puerta y la ventana, si no, por favor. Que Krishna, que es, imagínense que Krishna
que es la fuente de todas las encarnaciones y de todos los universos. Él es el creador de todos los universos, de todas las encarnaciones. Pero ahora, él está bailando Ras Lila con millones de gopis y con su propio dupata. Le limpia las gotas de sudor. Las gotas de sudor se las limpia a las gopis. Y le dice Narada Muni a Vyasadev, ¿ya escribiste esto? Cuando Krishna, él mismo, le limpia y le quita las gotas de sudor a las gopis. ¿Ya escribiste esto? No, Gurudev no sabía. ¿Ya escribiste cuando Krishna, que no tiene arriba, no tiene abajo, no tiene lado, él es ilimitado? Él existe dentro de todo. De todos los átomos, él está presente en todo lado. Pero aún así, fue amarrado con una cuerda en su pancita, cuando era un niñito, por su madre Yashoda. Él dejó que ella lo amarrara como si fuera un niño corriente de este mundo. ¿Ya escribiste eso? No, Gurudev, no sabía. Has confundido a todos con tus pedazos. Entonces se sentó y le habló directamente y estuvo en trance. Vyasadev estuvo en trance. Bhakti, Samadhi, Yoga. 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 Conexión. Y todo lo que hablaba su Gurudev, todo se lo reveló en el corazón. Toda la visión del mundo trascendental. Todos los pasatiempos de Krishna. Todo lo vio en su corazón. Y después de esto, él escribió su propio comentario. El comentario de todos los Vedas. De todos los Vedas. El comentario de todos los Vedas. Su propio comentario. Vedanta. Veda, anta significa el final. La conclusión. ¿Cuál es la conclusión de todos los Vedas? Vedanta Sutra. Bhakti. Por eso es Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Por eso es Bhakti Vedanta. La conclusión de todos los Vedas es Bhakti. Entonces, él escribió su propio comentario de todos los Vedas. ¿Cuál es? Srimad Bhagavatam. El Bhagavad Purana. Los 12 cantos. Son 12 cantos. Y él escribió que es la crema de todos los Vedas. La esencia de todos los Vedas es el Srimad Bhagavatam. Entonces, Vyasadev, este Bhagavatam, se dice, Nigamakalpa Tarur Galitam Falam Sukaduram Ditatravasam Yatam Pivata Bhagavatam Rasamalayan Muhura Horasika Bhubi Babuka. Hombres inteligentes, hombres sabios, beban el néctar del Bhagavatam. De todo el árbol de la literatura védica, de todo este árbol, de toda la literatura védica, este es el fruto totalmente maduro, maduro, maduro. Esta fruta no tiene semillas, no tiene cáscara, no tiene fibra, es solo ras. Son las velocidades jugosas del amor puro de Dios. Esta es la esencia de todos los Vedas, la conclusión de Vyasadev, Bhakti Ras. Este Bhagavatam, estos 12 cantos del Srimad Bhagavatam, que es el fruto maduro, que es solo Bhakti, Prema, la fruta madura de todos los Vedas, ¿cuál es? Prema Pumar Tomaham. La quinta y suprema meta humana, ¿cuál es? Prema. Prema. Prema Bhakti. Pero sobre todo, Prema. Amor. 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 Entonces,
este fruto es la quinta y suprema meta, suprema de esas otras cuatro metas que dije. La quinta y suprema meta humana es prema. Entonces, esta fruta, Gurudeva explica que esta fruta ahora es más dulce todavía, porque ha sido, hay una fruta, explica Gurudeva, que cuando un pájaro llega y la picotea, entonces se vuelve más dulce. No se vuelve, no es sabrosa a menos que el pájaro venga y la picotee. Entonces, este fruto, este bhagavatam, es más dulce todavía. ¿Por qué? Porque ha sido recitado de los labios del loto de Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami era el loro de Radharani, era el lorito. Ella lo acariciaba, le daba arroz con leche. Después iba volando, ese loro se iba volando a donde Krishna. Y se ponía en un árbol y decía, Krishna, Krishna, Krishna. Y Krishna, ¿a dónde está Radha? ¿Dónde está Radha? Sonaba como el nombre Radha. Radharani siempre le decía, Krishna, Krishna, Krishna. Le daba arroz con leche, le daba semillitas de granada. Y se va volando el pajarito, llega donde Krishna. Y ahí estando donde Krishna, 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 ¿dónde está? Agarra el loro, la acaricia. Y en eso llega Lalita y Vishaka, las amigas de Radharani. Danos este loro es de nuestro Swami. Danos este loro, es de Radha, danos. Bueno, pues si ustedes son los dueños, que se vaya. El lorito no se iba, se quedaba con Krishna. Entonces llega la mamá, Yashoda, y lo regaña a Krishna, le jala la oreja. Tú siempre jugando con animales y molestando a los demás, devuelves el oro. Y le devuelve el oro a Lalita Vishaka, se lo devuelven a Radharani. Y el lorito, ay, ¿por qué me fui? Porque la naturaleza del pájaro es de siempre volar, pero ¿por qué me fui? Quiero estar con mi Radha. Entonces este loro está con Radha y Radha lo besa con su boca al loro. Imagínense todo el ras que tiene este loro. Este loro, después, cuando Radha y Krishna, este loro puede presenciar los pasatiempos íntimos de la pareja divina en las kunjas, en las enramadas. En las enramadas a donde duerme Radha y Krishna, ellos pueden presenciar los pasatiempos más elevados de amor divino, conyugal, de la pareja divina. Entonces, cuando Radharani, ellos son los que despiertan a Radha y Krishna, Shari y Shuka, el loro femenino y masculino. Y Shuka le canta las glorias, glorifica a Radharani, y los dos loros glorifican a Radha y Krishna, canta. Por ejemplo, el verso, una canción, Kunkumat na 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 na, Radhikashtakam, de Krishnadas Kaviraj Goswami, es el loro cantando esta canción. O sea, ese loro no es cualquier loro. Cuando se iban a ir de este mundo, le dijeron a Shuka, el loro, quédate aquí, tenemos una misión especial para ti. Pero yo no quiero irme, por favor, no quiero irme. Yo quiero irme con ustedes. No, tú tienes una misión especial, por favor, quédate aquí. Entonces el loro se quedó muy triste. Dijo, ¿a dónde puedo escuchar Harikata? ¿A dónde puedo escuchar Harikata? El loro se fue volando, se fue a Kailash, que es el monte a donde vive Shiva, Mahadev. Y Shiva está ahí hablando Harikata, está hablando el Srimad Bhagavatam. Le está hablando a su esposa Parvati. Se esconde ahí el loro para oír el Harikata en un árbol. Entonces, Parvati, como los primeros capítulos son un poco filosóficos, un poquito aburridos, entonces Parvati, la esposa de Shiva, se queda dormida. En ese momento se despierta ella, el décimo canto son todos los pasatiempos de Krishna. ¿Por qué? Porque el Srimad Bhagavatam, estos 12 cantos, son directamente, es la forma de Krishna, es Krishna mismo. En literatura, en Shastra, los dos piecitos del loto de Krishna
es el primer canto y el segundo canto. Después, el tercero y cuarto canto son las dos piernas. El quinto canto es ombligo. El sexto canto y el séptimo canto son sus brazos. El octavo canto es su pecho. Noveno canto es su garganta. El décimo canto es su rostro. El undécimo canto la frente, y duodécimo canto es la parte de arriba de la cabeza. Y el corazón de Krishna. Son los cinco capítulos que describen Rasa Lila, el baile supremo de Radha y Krishna y todas las gopis. Y el prana, el aire, los aires vitales del alma de Krishna, ¿cuáles son? Los cinco gitas, las cinco canciones que cantan las gopis: Gopi Git, Venu Git, Pranaya Git, Yugala Git y Brahmar Git, que es Radharani misma hablando con el abejorro, que Krishna viene como un abejorro. Entonces, es directamente el Swarup, el cuerpo de Krishna. Shiva está ahí hablándole a Parvati, el Srimad Bhagavata. Pero como los primeros capítulos son un poquito, primeros cantos filosóficos, Gurudev dice, un poco aburrido, entonces se queda dormida Parvati. Y cuando ella se despierta, el décimo canto son todos los pasatiempos de Krishna. Describe todos los pasatiempos de Krishna. Entonces se despierta Parvati y dice, ¿ya llegaste al décimo canto? Y dice, pero si ya lo pasé. Ay, es que me quedé dormida. Pero ¿cómo? Si yo preguntaba, ¿estás oyendo? Y tú, sí, sí, continúa, sí, sí. No era yo. Entonces, ¿quién? ¿Quién? ¿Es el oro? ¿Ese loro estaba imitando mi voz? ¿Imitando tu voz? Se pone bravo. Krishna. Shiva. Una identidad descualificada que escucha el Bhagavatam debe ser matada inmediato. Puede escuchar. Esto es muy elevado. Entonces Shiva se fue con su tridente volando para matar el loro. Y el loro se va volando y llega a, ¿cómo se llama el lugar donde vive? Badrikashram, a donde está Vyasadev. Vyasadev está ahí ahora. Él está hablándole Srimad Bhagavatam, ¿a quién? A su esposa mítica. Y entonces la esposa hace así y se mete el loro. Se quedó. Entonces llega Shiva. ¿A dónde está? Le da pranams. Es que estoy buscando que este loro que está escuchando y no está cualificado para oír el Bhagavatam. Entonces le dice, Vyasadev, ¿pero cuál es el resultado de escuchar el Srimad Bhagavatam? El Bhagavat Purana. Dice, ¿qué? Te vuelves inmortal. Entonces, ¿cómo puedes matarlo? Entonces se fue. Se quedó 16 años. Se quedó 16 años en la pancita de la esposa mítica. Ya estaba así, hasta que ya le decía, ¿pero por qué no sales? Es que ya me pesa un poco. Ya. 16 años. Y él no quería salir, el loro, porque no quería maya, la energía ilusoria material. No quería entrar en contacto con la energía ilusoria material. Maya. Entonces Krishna tuvo que venir de Dwarka. Y le dio darshan. Y él salió. ¿Verdad? Y cuando salió, salió como un niño, muy pecho, de 16 años, azul, como grisáceo, como el color de una nube, desnudo, absorto en Brahma Gyan. Estaba como en éxtasis espiritual. Entonces no está atento de lo que es nada de este mundo. No tiene ningún apego, ni ningún deseo material, nada. Y él se fue caminando al bosque. Y el papá lo llamaba,
Jam prava jantana nu petra ma petra kritan dhai payano viraha katara ajuhava putre tritam mayatayo tarabhinetus tam sarva bhutam hridayam muni manatoshmi. Srila Gurudev siempre recitaba este verso antes de una clase de Bhagavata. Que Vyasadev le está llamando a su hijo, putre tritam, oh hijo, ven, ven. Porque cuando un hijo nace, hay que hacerle todas las rituales de purificación, como bueno, mantras y muchos rituales. Pero sin hacer esos rituales, el hijo se fue caminando al bosque totalmente desapegado. Y el papá, oh hijo, hijo, ven. Pero solamente el eco de los árboles contestaron, el eco de los árboles. Putre tritam, le ofrezco reverencias a Sukadeva Goswami, dice este verso, tal que puede purificar el corazón de miles de rishis, de miles de sabios, este Sukadeva Goswami. Entonces el papá lo llamaba, ven, ven, pero ¿por qué lo llamaba? Porque, ay, mijito, ay, estoy tan apegado, mijito, no. Sino que decía, ¿cómo voy? En el mundo entero no puedo conseguir un discípulo tan cualificado como él. Pensó Vyasadev. Nunca. Por eso se dice que muchos hablan el Bhagavatam. Shiva lo habla, Vyasadev. Tantos sabios lo hablan, pero jamás, jamás puede ser como el que habla Sukadeva Goswami. Porque Sukadeva Goswami es el loro de Radharani. Es el loro que Radharani lo besa, que ha visto los pasatiempos íntimos de Krishna y Radha. Por lo tanto dice, nunca puedo tener un discípulo como él. Y se fue detrás. ¿Cómo puedo traerlo? Mandó a alguien, le dijo, dile este verso. Y cuando le da el verso, un verso del pasatiempo de Krishna, inmediatamente, oh, todos los asvasatik bhav, los síntomas de prema, manifiestan en su cuerpo. ¿Quién le dijo ese verso? Venga, como un cazador lo mandó a traerlo con este verso y lo trajo de vuelta. Entonces, ese Bhagavatam, hace 5000 años, estaba el rey del mundo entero. Se llamaba Parikshit Maharaj. Era el rey de todo el mundo. Y era un devoto puro de Dios. Pero una vez pasando en el bosque, él estaba cazando y ahí fue a una chocita a donde estaba un brahmin en meditación, en trance. Y fue y le dijo, deme agua, tengo sed, deme agua. Pero el rishi está en trance, o sea, el brahmin, ni cuenta se dio. Él se sintió ofendido, el rey. Entonces le puso una guirnalda, como una serpiente muerta, como si fuera una guirnalda. Inmediatamente, a kilómetros de distancia, su hijo de 5 años, que se llama Shringit Rishi. Esto es muy interesante porque una vez llegó un científico muy, muy famoso, bueno, no famoso, muy bueno, un científico académico. Llegó a donde Gurudev y le dijo que ahora la tecnología, que el internet, que en un segundo puede estar del otro lado del mundo con internet. ¿Que cómo se puede comparar la tecnología y el avance científico con los Vedas? Entonces Gurudev dio este ejemplo. Él dijo, ¿usted conoce esta historia? De este brahmin que estaba meditando, llegó el rey de todo el planeta Tierra, que era Parikshit Maharaj, y le puso la guirnalda. Entonces se ofendió. El hijo, que estaba a kilómetros, inmediatamente lo supo. Porque todo es por telepatía, así funcionan los Vaishnavas. Los Vaishnavas uno puede hablar con ellos telepáticamente, no hay necesidad de escribir katha ni nada. Toda esa potencia, toda esa capacidad lo tienen todas las personas, pero no la usamos porque estamos absortos en el mundo externo material. Entonces Gurudev explicó que cuando él le puso la guirnalda, inmediatamente, en segundos, su hijo, Shringit Rishi, de 5 años, lo supo en su corazón y se sintió tan ofendido
que hayan deshonrado a su padre, que dio una maldición, que en 7 días iba a llegar una serpiente voladora y lo iba a morder y matar. Entonces, le dijo Gurudeva al científico, que en segundos, en minutos, no solo 60.000 rishis, sabios, no solo sabían que todos se iban a hacer una asamblea en la orilla del río Ganges, que todos iban a hacer en una asamblea y que ahí iba a estar Shukadeva Goswami, que él fue el que habló el Bhagavata. Entonces dice Gurudev, no solo en segundos lo sabían, a cientos de kilómetros, sino que todos llegaron ahí en cuestión de minutos. Entonces le dice Gurudev al científico, solo vea nuestro sistema de internet médico. Entonces, esta es la historia del Bhagavata, que está en segundos. Todos, porque este rey del mundo, Parikshit Maharaj, él decía, no decía, ay, me voy a morir en 7 días, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener mis propiedades, mis reinas, mi riqueza, mi oro, mis joyas? ¿Qué hago? ¿Mis hijos? No, salió corriendo, como el que deja excremento y sale corriendo. Así dejó sus reinos, todo lo dejó, salió corriendo. ¿A dónde puedo obtener perfección? En 7 días. Y se fue corriendo y se puso a orar en el Ganges, orar, por favor, ¿cómo puedo obtener la perfección? Y ahí llegaron Shukadeva Goswami caminando, que parecía externamente un hombre loco, desnudo, porque no tenía ni siquiera conciencia de que si tenía ropa o no. Está absorto en Bhava, que es sentimientos trascendentales del alma. Gavya. Pero bueno, ya después del verso se cambió. Él llegó. Yo le hice esa pregunta a Bharati Maharaj, que cómo el loro de Radharani iba a ser un Brahma Gyani. ¿Cómo es posible? Y él me dijo que, porque en esa asamblea, cuando llegaron, creo que, no sé si son 60.000 o 80.000, 88, porque me confundo, una es con Sutta Goswami, el otro es con, creo que son 60.000, rishis, sabios, se reunieron en la orilla del río Ganges. Y ahí está, cuando él venía caminando, Shukadeva Goswami, el de 16 años, ¿no? Totalmente absorto en Bhav, con niños y mujeres, familias, todo el mundo lo seguía. Los grandes rishis, los sabios, con solo verlo, su fisionomía, sabían que él era una gran personalidad. Y le pidieron, por favor, siéntese y háblenos él. Háblenos. Arigato. Él se sentó, Shukadeva Goswami, y están todos los rishis, los miles, 60.000 creo que son, sabios reunidos. Y ahí empieza él a hablar el Srimad Bhagavatam. Pero como dice, es más dulce el Bhagavatam, porque es emana de la boca loto de Shukadeva Goswami. Entonces, en ese momento, bueno, Vyasa Dev, hay una cosa muy linda de Vyasa Dev, que Vyasa Dev, el segundo verso del Bhagavatam dice, Dharma Prajito Kaitava, Dharma Prajito Kaitava, Nirmasaranam Satam Vedyam, Basta Namatavastu Shivanam Tapatrayam Munalam, Shiman Bhagavate Mahamunin Kirvei Pareshara, Sadhyogridi Avarudade, Avarudate, Sadhyogridi Avarudade, Shittivi Shushustuvis Takshanat, que dice, rechazando todas las religiones engañosas. ¿Si quieres prender la luz? Bueno, yo soy la... Bueno, está en la oscuridad. Dharma Prajito Kaitava dice, rechazando todas las religiones engañosas. Dice, Dharma Prajito Kaitava. Kaitava son engañosas. ¿Cuáles son las religiones engañosas? Esas que están siempre
referidas al cuerpo físico. Todo lo que hacen es relacionado con este cuerpo físico o la mente. Entonces, Dara Prayito Kaitam, Nirmatsaranam, Nirmatsaranam Satam, Nirmatsaranam, que están esas, todas esas religiones engañosas, rechazándolas. Este Srimad Bhagavatam, ¿qué es lo que hace? Establece la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de poder distinguir la diferencia entre lo material, todo el plano material, temporal e ilusorio, con la sustancia espiritual trascendental, la realidad suprema espiritual. Poder distinguir que son dos cosas diferentes. El Bhagavatam explica la diferencia. Este Bhagavatam solamente es comprendido por las personas que son Nirmatsara, que no tienen envidia en su corazón. Las personas que están libres de del gran defecto de la envidia. Solo esas personas realmente pueden recitar el Srimad Bhagavatam. Y este Bhagavatam puede desde la raíz sacar los tres tipos de sufrimiento. ¿Cuáles son? Los sufrimientos causados por mi propia mente y mi propio cuerpo. Los sufrimientos causados por otras personas y otras entidades vivientes. Y la tercera es los sufrimientos causados por las catástrofes naturales y, o los semidioses, que son los encargados de todos los, digamos. Entonces, el Bhagavatam dice que desde la raíz arranca esos tres tipos de sufrimiento. Entonces dice, muy lindo, Mahamuni, que el gran Muni, el gran sabio Vyasadeva, fue compilado por Vyasadeva en su madurez. Ya era un anciano él. Dice, Kim Bei, dice, muy bello este verso, dice. Dice, ¿qué necesidad hay de ningún otro libro si tan solo sentarse a desarrollar el cultivo de el escuchar atentamente, sin interrupción, con mucho honor y mucha atención, con solo desarrollar esa cultura de escuchar? Dice este verso, Krishna inmediatamente, Takshana, inmediatamente viene y se sienta en el corazón de esa persona. ¿Qué necesidad hay de tener en otro libro? Porque es directamente el Swarup, es Krishna mismo. Este libro es la encarnación de Krishna a través del sonido, a través de los 12 cantos. ¿Me explico? Quien escucha el Bhagavatam, Krishna se sienta en el corazón de esa persona. Aún si el corazón está... ¿Querés decir algo? No. Aún si el corazón está muy sucio, que no puede Krishna porque está demasiado sucio, Krishna mismo entra y lo limpia y hace un espacio para él venir a sentarse. Ese es Srimad Bhagavatam. Entonces, esto lo estuve explicando porque hay que entender que el primer punto, Amnaya Praha, es que la evidencia de las escrituras, pero como les digo, en los Vedas, no es solo seguir los Vedas, no. Porque el mismo Vyasadeva, que él compiló todos los Vedas, no estaba feliz en su corazón. Y su guru lo regañó. Le dijo, si no hablas sobre prema, sobre la quinta y suprema meta humana, y si no hablas sobre bhakti, la devoción, y si no hablas sobre los bhaktas, los devotos, ¿cómo puede tu corazón ser feliz? Inclusive, y además, en Shastra, los Vedas, hay tantas reglas y regulaciones y más regulaciones. Y cuando se reunieron todos los sabios, ¿estás viendo? Quería ver cuántos sabios eran. ¿Ves? Sí, pero no, tranquilo, luego. Pero yo sé que son o 60.000 u 88.000. La segunda vez hablaban de Nisaraña, ¿no? Sí, entonces son dos veces y se me confunden. Es 64.000 en Nisaraña. Sí. Y la primera 80.000. Creo que
Y esa es la imagen que sale en el Bhagavad Gita. Sí, esa. Sí. No, 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 esa es otra, esa es Kurukshetra, esa es la guerra Kurukshetra. Pero la imagen que sale en el Bhagavad Gita de una persona como gris, con un montón de... Pero no es el Bhagavad Gita, es el Srimad Bhagavatam, es otro libro. Que seguro lo estás confundiendo. Sí, pero la imagen que está en el Gita. No, está en el Bhagavatam. O algún libro que hable del Bhagavatam. Bueno, entonces lo que sucede es que lo que estaba explicando, que estos sabios, bueno, que la evidencia de las escrituras, ese es el primer punto que hay que establecer, y sin esa evidencia, como les digo, hoy en día, si quieren ser engañados, métase a internet, métase el taller este, vamos a tomar café, cacao party, no sé qué, $1,000. Y yo decía, qué horror, quieren hacer, de sentarse todo el mundo a tomar café, cacao, perdón, chocolate, ay, una ceremonia sagrada. O sea, realmente la gente, ¿qué? Unos amigos estadounidenses llegaron de paseo, ¿verdad? Entonces... parte de su viaje aquí era irse a Nosara, a un retiro de una semana, un retiro de silencio. Tomando chocolate. Un retiro de silencio de una semana. Bueno, sin hablar toda la semana. Qué emocionante. Cacao ceremony. Y entonces, bueno, y hay tantas que ni siquiera las voy a mencionar porque me dan pena. Las tipos de yogas que vi, o sea, una cosa que yo, ¿qué? Como hot yoga, el otro como vagina yoga, una cosa así, yo, ¡qué horror! O sea, ¿cómo está el mundo? Y lo más triste es que la gente va y paga para esas cosas. Entonces, el punto aquí es que ahora nadie sabe qué es real, qué es no. Por eso se van, un día se van a Tao, el otro día se van al Zen, el otro día se van al templo Hare Krishna, el otro día se van a, bueno, vamos al hinduismo, el otro día va al budismo, el otro día se va a los gnósticos. Yo conozco gente así, va aquí, allá, y nunca llega a ningún lado. Porque no pueden escuchar y profundizar primero. Entonces, como te digo, estas escrituras no es que alguien, un hombre común y corriente como uno, llegó y las escribió. No, son rishis, son automanifestados. Todo este conocimiento es automanifestado directamente de Krishna a través de los Vaishnavas, de los sadhus. Ah, bueno, que no terminé de decir que por qué, cómo es posible que Sukadeva Goswami, que él es el oro de Radharani, cómo él puede nacer totalmente absorto en Brahma Gyan. Brahma Gyan es en el conocimiento impersonal de Dios, que Dios no tiene forma, no tiene cualidad, no tiene atributos, monista. Todos somos Dios, todos somos uno. Dios no tiene forma. Ese tipo de mentalidad, ¿cómo? Entonces yo le pregunté a Fidel Maharaj Goswami Maharaj y me dijo, porque después, cuando le mandaron el verso, ¿verdad? Él se manifestó todos los Bhavas. Entonces, que cuando él se sentó en el Bhavatam, enfrente de las 80.000 personas, creo que son 80.000, no me acuerdo el número, 88.000 personas, todos los rishis y los munis, casi todos eran mayavadis, casi todos eran impersonalistas. Entonces decía Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, entonces que Sukadeva le estaba predicando a todos como decir, yo, mírenme, yo soy, como decir, el mejor de los impersonalistas, pero aún yo, que soy como el super mayavadi, ¿verdad? Sukadeva Goswami, como decir, el mejor de los mayavadis, aún yo, mi mente fue atraída totalmente al escuchar los pasatiempos de Krishna. Entonces, es una manera de a todos los que estaban impersonalistas decirle, yo era un impersonalista, pero no hay nada más poderoso que los pasatiempos de Krishna, que yo mismo. Totalmente me llevó la mente. Aquí Gurudeva dice que los 88.000 en Namisaranya, en Oriel Gomati. Consulta Goswami. Consulta Goswami. Uh-huh. Entonces, 64 entonces son 64 en... son 64. Ok, son 64.000. Entonces, bueno,
es importante entender que la esencia de todo, el primer punto es Praman Tata, la evidencia. ¿Pero cuál evidencia? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es la evidencia? Los Vedas dichos por el Guru. Los Vedas, pero ya hablamos de los Vedas. Bueno, quinto Veda. No. Bueno, el décimo Canta. No. Además de los cuatro Vedas, que son las cuatro metas humanas que el Guru Narada Muni le dijo, esto no es. Y el quinto Veda, que son la parte histórica, que es Bhagavad Gita, aún así, después se sentó en trance y le habló Harikatha y le habló el Srimad Bhagavata. O sea, le habló todos los pasatiempos de Krishna y todos los Bhaktas. Empezó por quién es un Bhakta, un devoto con deseos materiales, como Dhruva Maharaj, un Bhakta con deseos materiales como Chitra Maharaj, Chitaketu Maharaj. Después habló, eso no son bhaktas, ni siquiera se pueden llevar en la categoría bhaktas, son sakama, que tienen deseos, que hacen bhakti para obtener algo a cambio. Después empieza con Gyani Bhakta, que es Prahlad Maharaj, el devoto que tiene conocimiento de la opulencia de Dios. Después está Ambarish Maharaj, que es el devoto que todos los sentidos los usa en el servicio de Krishna, que era un rey. Todo eso es el Bhagavata. Todas las descripciones de todos los bhaktas, de los devotos. Y después está Hanuman, que es un premi bhakta, que tiene tanto amor por su señor Ramachandra. Y después está Premapar, que es los cinco pandavas. Incluye Arjuna, el Bhagavad Gita. Los cinco pandavas, que son, que tienen mucho, mucho amor por Krishna. Pero superior inclusive viene Uddhav, el primo de Krishna, que ese es Prema, Prematur, es el máximo de todos. Pero aún él, Uddhav, que es de todo el Bhagavatam, que es la esencia de todos los Vedas, es la crema de todos los cuatro Vedas, de los cinco Vedas, la crema es los doce cantos del Srimad Bhagavatam. Y aún ahí, hablando de todos los diferentes devotos que hay, el máximo es el primo de Krishna, Uddhav. Y él, cuando vio el prema, el amor de las gopis, de Radharani, en Brindavan. Él dice, Asa mahacharanuham ahamsyam brindavanam kim kimapi gulma latu sadunam bejur yedushtayam aryapatam bejur swajana aryapatam hitam. O sea, yo no le digo este verso. Este gurú directamente me dijo que aprendiera este verso. Yedushtam aryapatam, yedushtam swajana aryapatam hita bejur govinda padavi mukunda parem shrutivir bimbrigyam, que dice, me explico todos los devotos del Bhagavatam que se describen, ¿sí? ¿Estuvo claro? Al puro final, el último, que se considera el mejor, Uddhav, el primo Krishna. Ahora él dice, asama acharan ahamsyam, yo quiero volverme una brizna de hierba para que las gopis, cuando ellas caminen, yo pueda tener el polvo de los pies de las gopis. Y aún está Uda, está Udavakunda, el lago de Uda. Él está haciendo tapasya para poder volverse la brizna de hierba, la tou o una enredadera o un arbustillo, para que las gopis puedan, hasta cuando van y están las pie, los pies todos sucios, limpiar sus pies encima de él. Dice Uda, ¿cuál era? Era se considera la persona más erudita. Su guru era Brihaspati. Imagínense, es el sacerdote de los semidioses. Sí, pero ¿cómo se llama? El sacerdote no, el guru. El gurú de todos los semidioses, Brihaspati, es el gurú de Uddhav. Él tiene tanto conocimiento, pero ahora él siente. Cuando vio el prema, el amor de las gopis, es tan excelso que sintió, no tengo nada de prema, nada de amor por Dios, nada. Y él tenía su corona, según él, de amor por Dios, pero cuando vio el Himalaya del amor de las gopis, él hizo así, y su,
su corona de Prem se cayó al piso. Se dio cuenta, no tengo nada de amor, nada. Quiero volverme una prisma hierba. Porque las gopis, Yadushtayam Swayana, ellas abandonaron todos sus parientes, sus familiares, Swayana Aryapatam, y rechazaron Dharma. Rechazaron el Dharma de los Vedas. Ellos rechazan Dharma. En la cultura védica, Gurudev dice que una mujer prefiere morir a perder su castidad, pero ellas están con sus esposos, con sus hijos, y toca la flauta de Krishna. Krishna, como clín, como un mensajero, va al sonido, entra en los oídos de las gopis, agarra su corazón y se la lleva. Unas le están dando de comer a su esposo y sale corriendo. Otras están haciendo chapatis en el fuego, se queman, ahí salen corriendo. Otras dejan a su bebé de la hermana, lo ponen ahí, salen corriendo. Todas dejan todo para ir a estar con Krishna. Rechazan Dharma. En la cultura védica, Gurudev explica que la mujer prefiere morir a dejar su castidad, pero ellas lo dejan todo para ir a encontrarse con Krishna. Y es considerado el más elevado tipo de prema, de amor. Las mujeres más castas, las gopis. Entonces, el punto aquí es que todo el Bhagavatam culmina en el prema de las gopis. Es el más elevado de todos. Estas gopis que ven aquí, bailando con Krishna, esas son las gopis. Y el Bhagavatam es la esencia, la crema. Algo muy lindo que Gurudev explica. Por ejemplo, del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es la plataforma, es el cimiento, es ese conocimiento, como decir, el ABC de la vida espiritual. Sarvo parishado gavo dutango palanandana parta parto shudir bhokto dugdam gitamritat bhat. Es un verso muy lindo, dice que Krishna es como un lechero y la vaca son los Upanishads, que son las escrituras de los Vedas, Upanishad. Y Krishna es el lechero y está ordeñando y está sacando de toda esa vaca de los Upanishads, está sacando y le está dando de tomar al ternerito. ¿Quién es el ternerito? Arjuna. Arjuna es en el Bhagavad Gita. Krishna le habla a Arjuna. Entonces él está ordeñando la vaca de los Upanishads, de las escrituras sagradas, y está extrayendo lo mejor. Y se lo está dando a la vaca Arjuna. Y de ahí se manifiesta Gitamritat Mahat, el gran Gita, el Bhagavad Gita, que es como néctar. De aquí sale. Entonces, aún así, Gurudev dice que el Bhagavad Gita es como escuela primaria. El Srimad Bhagavatam es doctorado. El Bhagavatam es el doctorado. Entonces, le da, ese es el Bhagavad Gita, es esa leche que él extrajo, el lechero. Pero Gurudev dice, pero hay personas que dicen, no, yo no voy a tomar, a mí no me gusta la leche, yo solo voy a tomar la crema. Solo quieren la crema. Entonces, Krishna llama, deja una olla al lado. Y llama a Sukadeva Goswami, ven. Sukadeva Goswami, ¿verdad? Ya les explica quién es Sukadeva Goswami. El que Lord Radharani, el que estuvo en el vientre, salió. El que habla del Srimad Bhagavatam. Entonces ahora, él le deja una olla al lado y le dice, empieza a batir. Entonces empieza a batir. Y empieza a salir el primer canto. Solo la crema. Empieza a salir la crema. Primer canto, segundo canto, tercer canto, quinto, seis, siete, ocho. Pero hay gente que dice, ah, no, yo no voy a tomar la crema. Yo solo quiero el ghee. Y entonces, ahí saca, ¿qué? El décimo canto, que es Rasa Lila, todo esto.
Así que Gurudev explica que el Bhagavad Gita es como decir un cimiento. Cuando uno quiere construir un palacio, tiene que ser un gran, fuerte cimiento. Ese cimiento es el Bhagavad Gita. Y después construye 12 pisos. Ese es el palacio. Y en el décimo piso existen, creo que son 90 kunyas. Esas 90 kunyas son el décimo canto, los 90, creo que son capítulos, 90. Hablando de esto, me da risa porque una vez, bueno, cuando yo llegué a Gurudev, hace el 96, hace que 23 años, habían dos devotas que, bueno, habían dejado todo, una dejó todos sus hijos, otra, bueno, y andaba rapada, y yo también me rapé, que las mujeres no se rapan. Y las tres andamos así como mendigas ahí, en brindaban. Y todo Gurudev siempre nos decía, the three mad. Las tres locas. ¿Quiénes eran? Manjari, que era una colombiana, y la otra Shashikala. ¿Shashikala? ¿Manjari la conoces? Sí, yo estaba en Radacunda y la conocí. Exacto. Y ella me habló de Narayana, la primera vez que yo vi Narayana. ¡Mira! ¡Fue hecha! ¡Wow! No, ella era increíble, ya se murió. Pero ella era modelo, había sido modelo, después dejó todo y nunca había alguien vivir en un cuarto así, un metro por dos. Solo decir, yo ya estoy cansada, bla, 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 toda la vida, ahora solo quiero Hare Krishna, que se pasaba todo el día ahí. No tenía ni ropa, nada, solo, hasta absorta así en Bayan. Miras que, y ella fue la que influenció cuando yo llegué, que me decía, deberías de cortarte, y yo, bueno, corté. Pero el punto es que Gurudev nos decía que habían tres locas. Entonces me veía a mí y me decía, ¿dónde está la otra loca? Like, where's the other mad? Siempre decía así, no sé si era así o así, pero siempre decía. No, veía a Shashikala y le decía así, veía a Manjari y decía, the three mad, las tres locas. Pero eso es un término pagalini que se usa en las escrituras de los Goswamis que describen, ¿cuándo pues, podré yo volver así? Loca, por prema, y dejar todo, y no importarme lo que las personas digan, y yo poder cantar los nombres de Radha y Krishna sin importarme lo que piensen las otras personas. Dice Bhaktivinoda Thakur, Pagalini, este término de loca, Pagalini. Entonces, una vez estaba dando una clase y dice Gurudev, hablando del palacio, me recordé, que Gurudev dice, en Golok Vrindavan va a haber un palacio. Y dice, y van a haber cuatro locas. Pero es que en inglés mad no es ni femenino ni masculino, ¿verdad? There'll be four mad. Y dice Gurudev, yo soy el primero. Dijo Gurudev. Y dice, y Manjari, Shashikala y Radhakanti. Dice, oh, pero Radhakanti, oh, she's the maddest of all. Ella es la más loca de todos. Entonces, desde ese momento ya me sentí bien. Que yo estaba incluida en el grupo, él estaba incluido, entonces digo, ah, bueno, aquí estamos bien. Estoy validada. Ya después dejé de ser tan loca, digamos así como espiritualmente, entonces ya me dejó de decir así, pero me estaba recortando el palacio. Bueno, entonces la conclusión, que yo no sé cuánto tiempo ya llevamos, ya van a ser las 6, empezamos a las 4:30, está bien. ¿Qué era? La evidencia de todas, pero otra cosa muy importante que quiero decir, a veces apunto cosas porque se me olvidan. Ah, bueno, dos puntos muy lindos. Uno es que, te iba a decir que era, se me fue. Ah, bueno, que decimos, hay que seguir los Vedas, hay que seguir los Vedas, pero recuerden que los Vedas están todos estos montones de enfoques. Enfoques en esto, que hay que seguir esto, que hay que seguir el otro, que hay que seguir Dharma y este Dharma y esta instrucción y esta ley y esta otra ley y esta otra ley, y es así, jamás. Indicaciones. Toda la persona, este Gurudev dijo una vez, si ustedes tratan de saber qué es lo que hay que hacer, si leen todos los Vedas y después dicen qué es lo que hay que hacer, nunca podrán saberlo, dice Gurudev.
porque hay divisiones y subdivisiones y más divisiones, y usted lo único que va a hacer es confundirse, su mente quedará confundida. Que si tengo que hacer esto, que si tengo que seguir Dharma, que si tengo que Moksha, que va a estar tan confundido que no va a poder. Entonces vaya la semilla de todos los Vedas. La semilla de todos los Vedas es Om, Omkar. Cuando esa semilla se abre, se vuelve el Brahma Gayatri. Y Brahma Gayatri dice, Bhargo Devasya Dhimahi, medito en la potencia de el Deva, de Krishna. ¿Quién es la potencia de Krishna? Radharani. Entonces la esencia de todos los Vedas es medite en Srimati Radhika. Radharani. Pero iba a decir algo sobre esto de que hay muchas digamos, haga esto, haga el otro, haga esto. Entonces una persona se vuelve confundida. Entonces hasta nuestros Goswamis, que aquí llegaron misericordiosamente hoy, los seis Goswamis de Vrindavan, ellos fueron revolucionarios espirituales, porque ellos vinieron a dar un prema que no existía, que nunca había sido dado antes, solo el prema de Vaikunta, que es muy reverencial, con mucha majestuosidad, con temor a Dios. Entonces, en Vrindavan, que es la morada espiritual más elevada, donde está Krishna, no existe eso. Todo el mundo tiene una relación con Dios íntima. Él es mi amigo íntimo. Él es mi hijo. Y la mamá lo regaña. Nunca lo ven como Dios. O él es mi amado, como las copias. Entonces, el punto es que la gente se iba a confundir. No sabe qué es lo que hay que seguir. Entonces, esos revolucionarios, estos Vaishnavas, estos seis Goswamis, vinieron a traer ese prema de Vrindavan, de Golok Vrindavan, el más elevado, el Madhurya Rasa. Entonces, ellos, en el, por ejemplo, un libro que se llama Mana Shiksha, que son las instrucciones para la mente de Raghunath Das Goswami. En el segundo verso él dice, na dharma, shrita nirtam, kila kuru, prachera, de akrishna, prachera, parihera, ihatanu. Sachi sununda deshwaram patipadanda guru varam mukunda prestave tarirarantarana. Se olvidó. Pero en este verso, él dice: vea que revolucionarios, así como hay revolucionarios, digamos, de Che Guevara o qué sé yo, tecnología, todos esos, él revolucionó espiritualmente porque dijo: na dharman adharman shuti nirtam kila kuru, no sigas tanto dharma ni adharma, o sea las actividades que, porque en los Vedas dicen hay que hacer actividades piadosas, pero esas actividades piadosas nos elevan a los planetas celestiales, no trascendemos los planos materiales. No vamos a la morada trascendental divina de Dios, sino que nos seguimos en ese círculo. Eso es Dharma. Entonces, nuestro revolucionario Raghunath Das Goswami dice, na dharma, no sigas el Dharma ni el Adharma. No hagas tanta actividad piadosa de las que está escrito en Shruti. Dice, na dharma, na shruti, ni tamkila kuru. De los shrutis, de las escrituras, no sigas tanto dharma y adharma, sino que más bien brajera da Krishna, parihara. Solamente adora Shri Shri Radha y Krishna, en Vrindavan, nada más, profusamente, solo piense y adora Radha y Krishna. Esta es la esencia, ¿me explico? En vez de seguir todas las millones de regulaciones y reglas que dan los Vedas, la persona queda confundida. Por eso lo regañó su gurú. Dejó confundido todo el mundo. Y ahí fue donde hizo los 12 cantos, que es la crema de todos los Vedas. El comentario propio personal de Vyasadeva, que es el Srimad Bhagavatam, los 12 cantos, que se llama Vedanta, el Bhakti Vedanta. Conclusión de todos los Vedas, que es prema, y entonces con esto concluyo. Bueno, el último que me da mucha risa, que por ejemplo los Vedas dicen no debe de esto que está
Estoy dando el ejemplo. Hay que seguir la familia. La mujer nunca puede dejar a su esposo. Jamás puede, aun si este es, aun si este, digamos, si es muy pobre, o es muy feo, o es obnoxious, es insoportable, o es todas esas montones de faltas que tiene, y seguridad, o si tiene todas juntas. Aún así, no se debe abandonar nunca al esposo. Por ejemplo, esas son las instrucciones que dan los Vedas en cuanto a Dharma, a seguir. Pero el Srimad Bhagavatam no miente. Este es un punto muy importante. Por eso se dice, el primer punto, que ama ya la evidencia de las escrituras, pero entre todas las escrituras, la más importante es el Bhagavatam. Porque el Bhagavatam no miente. Te dice, hay que seguir así, hay que ser así. Pero ¿qué le dice, por ejemplo, Hiranyakashipu, que era un gran demonio, tenía un hijo de 5 años que fue a la escuela de demonios, solo le enseñaban desarrollo económico y defensa militar? Entonces lo trajo al chiquito y lo puso aquí después de 3 meses y le dice, mijito, ¿qué es lo mejor que usted ha aprendido en la escuela? Dígame, mi amor, con lágrimas en los ojos de amor por su hijito, ¿qué es lo mejor que has aprendido? Y él le dijo, este verso tan lindo de Hinam. Ay, ¿cómo empieza? El de Surya de Tatnam, Tatsu, Tatsadu, Tatsadu. Ay, ¿cómo es? Tatsadu. Asuria varia de Hinam, Hitbat. Ay, ¿cómo le pide? Este verso es tan importante que Gurudev, eso le contesta el niño, le dice: Tatsadu manya asuria varia de Hinam, sadu sadu dinam asakraham, Hitvata patangriham, andakupam, bhanom, gato, dhari, bhanam, gato, dharim, astrayata. Dice: oh, mi querido padre, rey de los demonios, lo mejor que he aprendido es que una persona que está metida en la vida familiar, en el pozo de agua, parece que hay agua pero no hay agua, está seco, en el pozo, anda cupame, en ese pozo, esa persona siempre está en la ansiedad, siempre. ¿Por qué? Porque siempre está pegado a lo asat, a lo que no es real, a lo temporal, que mi casa, mi carro, estoy igual ahorita, que mi casa, que mi carro, que mi hijo, que mi esposa, que mi esposo, que mi familia, y se va pegando a todas estas cosas de la vida familiar que son totalmente asat, que son temporales, no son reales. Entonces le contesta, lo mejor que he aprendido, hit batman patam griham, hit batman, que detiene totalmente el progreso del alma. Imagínense, qué fuerte. El Srimad Bhagavatam no miente. Le dice, Hitvatva Patam Griham, que la vida de familia detiene totalmente el proceso de la evolución del alma. El Anda Kupame es como un pozo que está ciego. Lo mejor que me dio es que uno debe irse al Banam, al bosque. ¿Cuál es el mejor de todos los Banams? Vrindavan. Banam gato ya dharit, y tomar refugio ashrayeta, tomar ashray, refugio en Hari. Esto es lo mejor, mi padre, que aprendió. Casi lo mata, el papá lo tiró así, estaba furioso porque el enemigo era, él odiaba a Dios, sí. Entonces, pero el punto que quiero decir aquí para terminar, que el Bhagavatam no miente. En los Vedas dice, ay, la mujer tiene que ser así, nunca puede dejar, sí. También Krishna insistió con algo que sobre eso, ¿no? Sobre el Dharma. Y ellas le insistieron por qué no estaban. Sí, cuando llegaron, cuando los llaman a flauta. Uh-huh. Sí, y ellas dice, él dice, uno no debe de, las mujeres nunca deben de dejar a su esposo. Ahí es lo que yo comenté ahora, nunca, porque no van a tener felicidad ni en esta vida ni en la próxima, no van a tener los planetas celestiales, todo eso. Pero las gopis dicen, tú nos estás instruyendo, primero hay que servir
al gurú. Tú nos estás instruyendo. En todo caso, el punto es que el Bhagavatam no miente. Es la crema de todos los Vedas. Y nosotros, en especial, la evidencia que tenemos y que tratamos de sostener siempre es el Srimad Bhagavatam. Porque Gurudev decía que el Bhagavad Gita nunca se habla de prema. Nunca. Ahí no se habla de prema. No se habla de la quinta y suprema meta humana. Por lo tanto, no es lo que nosotros queremos. Tenemos que ir al Bhagavatam. El Bhagavatam solo habla de prema. Es la fruta madura de todos los Vedas. De hecho, cuando yo llegué al principio donde Gurudev, era como que el Bhagavad Gita, no quiero decir porque la gente... Pero como la gente venía de disco, como que la máxima cosa era el Bhagavad Gita nada más. Entonces Gurudev, bueno, como que no hablaba mucho, pero él citaba que inclusive que no debíamos de estar leyendo mucho el Mahabharat, porque el Mahabharat era siempre guerras y guerras y peleando y peleando. Y dice que si uno está siempre leyendo eso, va a entrar en el humor de guerra, de pelear. Que no, que más bien tratemos de absorbernos más en Braj Lila. En el Braj Prema, todos los libros que dejaron los Goswamis referidos a el Raganuga Bhakti y los pasatiempos del Vrindavan. Entonces, para terminar hoy, el primer punto de las enseñanzas de Chaitanya Prabhu es Brahman Tattva, que nada puede ser dicho ni establecido si no está respaldado por las escrituras, por Shastra. Si no, es rechazado. De hecho, Gurudev era así. Cuando llamaba a la gente que hablar y hablaba y decía, ¿a dónde está dicho eso? ¿En qué verso tal? Y si no, siéntese, no puede hablar. Porque es muy importante. Si uno empieza a hablar especulaciones que yo conozco, bueno, no voy a dar nombres, pero maestros espirituales que uno los oye hablar y uno dice, pero esto es un chiste. ¿Cómo es posible que tenga todos estos miles de seguidores toda Latinoamérica, y este no habla pero ni una palabra de Shastra? ¿Esto qué es? O sea, ¡qué vergüenza! Y es precisamente por eso es que Krishna los quita del trono. Bueno, ¿por qué? Porque no están hablando Shastra. Cuando uno se sienta a hablar Harikatha, uno habla lo que ha escuchado del Guru, pero el Guru habla lo que él ha escuchado de su Guru, y su Guru de su Guru, y su Guru de su Guru, y en la cadena discipular, Gurudev decía, no cambie ni una palabra, ni una letra, nada. Así es la transmisión. Yo soy un alma acondicionada, no me confundan. Uno debe escuchar de un alma liberada, establecida en la trascendencia, como Gurudev lo era, como nuestro Guru Parampara, como los discípulos de Gurudev, los sannyasis. Tal vez una gotita, algo tendré, porque he oído tanto Gurudev, pero... Soy un alma condicionada. En todo caso, terminamos el primer punto, Brahman. ¿Qué? Y a través del Brahman, de la evidencia, es que Mahaprabhu va a establecer los 9 siguientes puntos que vienen. ¿Me explico? Los puntos que vienen en continuación, que es Amea Prahatatam Harin, Krishna es la suprema verdad, y después todo el Shakti Tata es el poseedor de todas las potencias, después viene Rasa Tata, aquí la Rasa Amrita Sindhu es un océano de raza, después viene lo Jiva Tata, todas las verdades acerca de las almas liberadas, las almas condicionadas, después viene Achinta Veda Veda Tata, inconcebiblemente uno y diferente y no diferente, después viene Sadhana Shuddha Bhakti, que la práctica espiritual es devoción pura, Shuddha Bhakti. Y después viene el último punto que es, la meta es prema, amor divino. Esos son los 9 puntos que se van a hablar en continuación, pero ¿en base a qué? Al Brahman, a la evidencia de las escrituras. ¡Gura Premanande! Premanandi. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Sí? Yo he escuchado de personas, digamos, que dicen que uno no debería leer el Srimad Bhagavatam. Esa persona nunca le vuelve a hablar en su vida. Ese es su peor enemigo. Eso es lo que yo le decía. Cuidado con quién se asocia usted. Porque las personas
hay, o sea, yo una vez fui a un lugar, aquí no voy a decir dónde, a dar una clase, y me dijeron, aquí solamente Prabhupada Nugas, solamente se habla de Bhagavad Gita y Prabhupada, y no se puede hablar los pasatiempos de Krishna. Yo dije, ¿qué? Adiós. Me levanté y me fui, y todo el mundo detrás, no, no se va. Yo, ¿qué? No me quedo un segundo. Un lugar donde dicen que no se pueden hablar los pasatiempos de Krishna. Me fui y nunca más volví en mi vida. Entonces, eso era. La razón, ¿por qué la gente dice eso? O sea, porque todo el mundo tiene adhikars diferentes, cualificaciones diferentes. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Narada Muni, quien hablamos hoy, el guru de Vyasadev, él tuvo muchos discípulos. Por ejemplo, Dhruva Maharaj, tuvo otro discípulo que era Prahlad Maharaj, tuvo otro discípulo que era Vyasadev. ¿Qué más? Discípulo. Chitaketu Maharaj. ¿Ah? Montón. Montón, miles. Pero el punto es que uno, por ejemplo, era Dhruva Maharaj, un niño de 5 años, y él le dio el mantra. Pero él decía, yo quiero un reino mejor que el de mi papá, quiero un reino mejor. Y él decía, no, déjese de eso. Usted cante el mantra y trate de adorar a Dios, yo quiero un reino. Y él tenía esa fijación de que quería. Y él le recibió el mismo mantra. Él le dio el mantra a él, le dio el mantra a Vyasadev. Bueno, le dio el mantra al cazador. Al cazador. ¿Cuál? Se volvió mal. Ah, sí, por ejemplo, el de Rama, que no podía, era tan pecaminoso, que le decía, porque era asesino, entonces no podía decir Rama. Entonces decía Mara, que significa matar. Pero tanto decir Mara, se purificó después de miles de vidas y nació como Valmiki, que copiló el Ramayán, que es como decir el libro que habla todos los pasatiempos de Rama. Ve la purificación. Pero el punto es que él da mantras a todos iguales, pero la cualificación de la persona. Entonces una persona inmediatamente puede tener prema, realización de su siddha y todo, pero otra, como Dhruva Maharaj, Gurudev explicaba. Además, ¿sabe lo que dijo Gurudev? Si no me creen, pueden buscarlo, creo que está en el libro Verdades Secretas del Bhagavatam, que ese mantra se lo dio a todos, pero como todos tienen cualificaciones diferentes, entonces él dijo, pero Dhruva Maharaj, por eso está en Dhruva Loka, en el planeta Dhruva, por 32,000 años, le dio esa bendición, y por eso no está en Golok Vrindavan, porque no tenía el adhikar, ese mismo mantra, otro obtuvo perfección, por ejemplo. Entonces, Gurudev, yo una vez le pregunté a Trivikrama Maharaj, Bhaktivedanta Trivikrama Gosvami Maharaj, sabe que eran tres de los pilares, y llevé a un peruano y le dije, Maharaj, porque todo el mundo te dice, tiene que leer Bhagavad Gita primero, tiene que leer Bhagavad Gita, siempre te dicen eso. Entonces, yo le llevé a él, a este peruano, y le dije, Maharaj, ¿qué libro debe leer el primero? Dice, el libro que él toque y se inspire, es el que tiene que leer. ¿Cuáles fueron los primeros libros que yo, hace 31 años, que no sabía nada, ¿sabes qué fue? Si quieren silla. Era el Govinda Lilamrita, por ejemplo. Vilap Kusumanjali. ¿Pero por qué? Por mis samskars, mis impresiones de vida pasada. El primer lugar que yo fui a la India fue Radhakunda. No fue Brindada, Radhakunda. No había ni siquiera un occidental. No había. Era prohibido. Pero yo como leí, que Rupa Goswami dice, ¿cómo una persona con inteligencia, por qué no va a vivir en Radhakunda? Digo, ¿qué me voy yo corriendo? Y yo no sabía nada, no tenía guru, nada. Pero Rupa Goswami era mi guru. Entonces, por eso yo le dije, generalmente hay personas que vienen de otras instituciones en el pasado, entonces tienen esa fijación de que no se puede leer. Una persona que le diga a uno que no puede leer el Bhagavatam, después de todo lo que oyó, de que la esencia de todas las escrituras es el Bhagavatam. Si uno quiere Bhakti y si uno quiere Prema, ¿cómo no va a leer el Bhagavatam?
Vikridi tambraja madhuri dacho vishu shadham vitaha anushinajat atavaya bhakti param bhagavati pratilam kamang hiritroga aspahinote achiranathira. Sukadeva Goswami dice que una persona que repetidamente escucha no solo el Bhagavata, los pasatiempos de amor de Rai Krishna. Esta es la bendición que Sukadeva Goswami da. La persona que continuamente escucha los pasatiempos del amor de Rai Krishna la Gopis y lo repite después a otros, vaya, esta persona Bhakti Param Bhagavati dice que el Bhakti más elevado entrará en su corazón, prema, amor. Y kamam haridrogam, la enfermedad del corazón, haridrogam, llamada kama, deseo, se eliminará totalmente. Y dice que no existe otro método. Y hay todo un comentario de Jiva Goswami y de Vishwanatha Chakratakur que Gurudev una y otra vez nos trataba de hacer entender de que esta es la bendición de Sukadeva Goswami y que las personas que dicen no se puede leer, esas que le dijeron que no lo lea, ¿sabe lo que dice? No son cualificadas. Esas personas son násticas, son ateas, y son aparades, son ofensores, porque no tienen fe en las declaraciones de Shastra y de la bendición de Sukadeva Goswami, que uno debe de leer. Debe escuchar, después repetir y después meditar. Ese es el proceso. Que no es que primero limpio mi corazón, que salga toda la oscuridad, todos mis deseos y después entra Bhakti. ¡Jamás! Es más, se explica que este proceso es tan poderoso que ni siquiera ir por las etapas de Shraddha, Sadhu, Sangha, Vajana, Kriya, Nirta, Nirti, Nishtaru. Que usted dice, ese proceso es muy largo, pero cuando uno... por escuchar con fe, y una persona que dice, yo creo absolutamente fe 100% en las escrituras, que hay que escuchar, hay que leer, hay que meditar en Rasa Lila, por ejemplo. Creo 100%, tengo fe, eso es lo que dicen las escrituras. ¿Sabe lo que dice Vishwanatha Chakravarti Jiva Goswami? Que ellos son pandits, dhira. Al final del verso dice dhira, se traduce como una persona sobria. Pero el significado que dan de dhira es que es un pandit. O sea, pandit es como un sabio, como un erudito. ¿Por qué? Porque tiene la fe firme de que el mundo entero le puede decir lo que él quiera, lo que quieran. Pero Shastra dice que hay que leerlo. Tantas canciones hay. La de Shira, la de Krishna. No. La Radhika Charanarenu, una persona que dice, no hay que leer estos pasatiempos, dice, yo no quiero oír siquiera el nombre de tal ofensor, ¿verdad? En la introducción del Venu Gita explica un pasatiempo. En la introducción del Venu Gita es genial para eso. Pero en una canción, sí, Radhika Charanarenu dice, una persona que dice, no debemos escuchar a Rasa Lila, que te dice, I don't even want to hear the name of such offender. Así que yo no quiero ni siquiera oír el nombre de tal ofensor que le dijo eso a usted. Pero esto es, yo hablo, no, yo decía, mire, a mí me han criticado, especialmente aquí en Costa Rica, por repetir las palabras de mi gurú, ni una más, ni una menos, tal y como es, pero siempre la envidia, entonces, y la gente no quiere que avance, ¿cómo va a avanzar si no sabe lo que es Bhakti? Yo tengo una sobrina de 3 años, ¿verdad? Siempre llega a casa todos los días y yo tengo el Bhagavatam en la casa, en mi cuarto, y es el libro que ella siempre me pide que la alcance. ¿Viste? Es una niña de 3 años y yo la dejo. Claro. No le voy a decir, no toque eso, sino es. Que como mi hermanilla. Ahí claro. La dejo y ella se pone a pasar las páginas. Sí. Entonces, ahí yo la dejo. Mi recomendación es, no se asocie con esas personas. Que tiene que comprar. Nunca más. Sí. Empieza con P. No, olvide eso. No le voy a contaminar su corazón con eso, mamá. Pero me da tristeza oír eso. Esas personas no vienen, no son del linaje de Gurudev. Para nada, ¿verdad? Para nada. Nunca entendieron. Pero es lo que te digo. Narada Muni le dio el mantra a Dhruva Maharaj. También se lo dio a saber. Uno está en Dhruva loca. ¿Por qué? No tiene la Vikar. Estrella polar.
Sí, la estrella polar está ahí, Dhruva Maharaj. Entonces Gurudev explica, y cuando él explica eso, Gurudev, sobre Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Maharaj, dice que él quería darlo, el prema, el rasa de Radha y Krishna, él quiso darlo, pero no pudo. No porque no puede, sino que estas personas no tienen el, no tienen el recipiente de samskars, de impresiones de otras vidas para poder darlo, entonces no lo dio. Y Gurudev dice, no es que no que pudo, es que no podía, porque las personas, y Gurudev dice, y yo también, yo veo que si hay personas que no tienen, no puede darle esas cosas, no lo voy a dar. Gurudev lo dice, está en verdad el secreto de Srimad Bhagavatam, él lo explica. Entonces ese es el punto, hay personas que, y yo tengo hermanas que han vivido inclusive 14 años en Vrindavan, y tenemos, digo, ¿cómo no has podido entender lo que Gurudev dice? Igual los templos en Vrindavan, todos diferentes. ¿Sí? Sí. Uno ve en una calle, Seva Kunja, hay uno, hay otro, uno a la par, todos tienen, pero los Goryamas casi todos tienen la misma. Pero no, hay especialidades. Bueno, se está haciendo tarde. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, ninguno, muchas gracias. ¿Estuvo claro? Sí. Gaura Premanandi, Hari Hari Bol, Hari Krishna, Jai Jai Shri Radhe.